Bueno, como verán ustedes, estamos haciendo la terapia OMA, el fuego Veda, el fuego sagrado de sanación, cuerpo, mente y espíritu. Acabamos de terminar, estamos terminando el fuego. Estamos reunidos pues, de mi grupo de aquí de Andalucía y otros amigos que también están aquí con nosotros. Y ahora, a continuación, vamos a hacer el ritual de la luna llena. No se pierda, este programa es tan interesante. Ya lo saben, en el Círculo Mágico de Doris. Y en Doris, mis viajes y yo, el ritual a la luna llena. Hasta ahora. Bueno, pues hemos terminado el ritual del fuego sagrado de los Vedas y ahora estamos con el ritual de la luna llena. Tengo que decir que la luna llena, dentro de las cuatro fases lunares, es la que más energía o más energética es. Porque la luna llena representa como si fuera el útero de la mujer, donde venimos todos, donde estamos ahí 9 meses. Es como la luna. La luna también representa a lo femenino, representa a la madre. Y con luna llena se puede pedir cualquier deseo, todos los deseos que se quieran. Por lo tanto, estos papelitos que están aquí escritos, con todos vuestros deseos, esta noche vamos a intentar, así lo vamos a hacer con nuestras oraciones, con nuestras peticiones, que los deseos que estén ahí se cumplan. Siempre que vengáis a algún ritual, sea de luna llena o de luna nueva, que siempre voy a hacer rituales a la luna llena y a la luna nueva, eso, venid como esta noche, intentar venir de blanco. Porque el blanco en la magia representa como que estamos desnudos frente a la energía del universo. Además, el blanco representa, ya habéis visto como en la India, va la gente mucho de blanco, todo el mundo viste de blanco. El blanco es también la espiritualidad, es el color de la espiritualidad. Bueno, pues vamos a encender primero la vela violeta, que la vela violeta representa la vela de la nueva era en la que estamos. Estamos en la era de Acuario, cada era tiene un color y el color de la nueva era es el color violeta. Encendemos la vela violeta, que además también representa transmutar todo lo negativo en positivo. Quiere decir que todas las personas que estamos aquí, toda esa parte negativa que tenemos, sea enfermedad, sea rencores, sean odios, sean cualquier otra cosa, la vela violeta transmuta todo lo negativo en positivo. Luego vamos a encender la vela blanca. La vela blanca es para la salud, y no solamente para la salud, sino que la vela blanca es el color neutro y sirve para cualquier cosa. Sobre todo, la vela blanca es para la salud, para protección de todas las cosas negativas, de los ataques psíquicos de alguna gente, de las envidias, de los rencores, en fin, de todo lo que sea negativo, la vela blanca lo neutraliza y sobre todo es para la salud. Y encendemos la vela amarilla, que la vela amarilla es para todo lo que tiene que ver el dinero, la prosperidad, el trabajo, todos los proyectos que cada uno tenemos sobre, bueno, por lo que queramos en un futuro, el trabajo, el dinero, la economía. Así que con estas tres velas en forma de triángulo, que el triángulo representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el triángulo es como si fuera la Trinidad, hay también una energía muy fuerte en ese triángulo y efectivamente está cargado con todo lo que hemos hecho antes del fuego Veda, por lo tanto no puede ser más bueno esta noche de luna llena la energía que aquí se crea. Bueno, también veréis que hay unos vasos con agua y que tienen unas piedras, tiene unas piedras de cuarzo, tiene unas ojos de tigre, el cuarzo rosa, hay una piedra verde. Ese agua representa uno de los elementos de la naturaleza, que el agua también es la vida. Si en el planeta Tierra no hubiera agua, vida no teníamos. Si nosotros no bebemos, nos morimos también. Pues el agua está presente en los rituales que yo hago de la luna. Y las piedras que están dentro, una es el cuarzo rosa. El cuarzo rosa es para el amor no solamente de pareja, sino el amor de familia, de los amigos. Es como el amor a todos los niveles. Luego hay una piedra verde, que es también aventurina verde, que esa sirve también para la curación y la sanación. Y en otra hay un ojo de tigre, que es para la suerte, la comunicación, incluso la protección. Pero hay además más piedras. No voy a explicarla toda, porque si no estoy toda la noche explicando las propiedades de las piedras.
pero dentro del ritual van agua, piedra. Y tenemos la tierra, y evidentemente el aire está entre nosotros, que no sé, que por poco apaga las velas. Y si veréis, también hay 9 velas encendidas, el principio y el fin. En numerología se empieza por el 1, se termina por el 9. El 9 está representado por color azul, y tenemos hoy a Ismael, que representa, o Ismael, Israel. Muchas veces le llamo Ismael, pero no, es Israel. Qué bonito el nombre Israel. Bien, pues esto es, al encenderla, como hemos pedido, que todo lo que estemos aquí, transmutemos lo negativo en positivo, tengamos salud y también bienestar. Como dice que la unión hace la fuerza y que las energías hay que unirla, vamos a darnos la mano, todos. Eso es. Perfecto. Sí, da igual para arriba, para abajo, sí. La cosa es que estemos atados, sí, porque es que... Sí, uno... Sí, se dice... Sí, así, vale, perfecto. Bien. Y como en una... Como en la noche de luna llena estamos reunidos, se entiende que la luna es nuestra madre, que nosotros somos sus hijos, por lo tanto somos hermanos, cada uno aunque llevemos un apellido distinto, cuando unimos nuestras energías, estamos uniendo nuestra fuerza. Y unos a otros nos vamos a ayudar. Uno vendrá muy negativo, otro que sea más positivo le va a dar esa positividad, y viceversa. Y yo que estoy aquí dando un chute de energía, pues imagínate, vamos a salir esta noche perfectamente bien todos. Y además, esos deseos que están ahí se van a cumplir, con toda nuestra fuerza y con nuestro querer que se cumpla. Porque querer es poder. Y está clarísimo que nosotros convertimos en lo que pensamos y en lo que comemos. Y si pensamos en positivo, estaremos positivos. Y si pensamos en negativo, chungo. Así que por favor, siempre positivo. Siempre, siempre. Bien, pues vamos a rezar una oración, que en esta noche, lo mismo que en otras lunas y en otros rituales, yo siempre lo hago, que es la oración de la familia. Hoy qué aire más bueno viene. Bien, pues con energía, sin gritar, pero tampoco bajo, un término medio, ¿eh? Vamos a hacer la oración de la familia. A ver, una prueba. Padre eterno. Padre eterno. Muy buen tono, me gusta. Ok, en este tono. Pues seguimos. Padre eterno. Padre eterno. Te doy las gracias. Te doy las gracias. Por el amor. Por el amor. Siempre creciente. Siempre creciente. En nuestra familia. En nuestra familia. Por cuerpos y mentes. Por cuerpos y mentes. Saludable. Saludables. Por armonía, por armonía, fluyendo a través de nuestras vidas, en nuestras vidas, por la variedad de buenos alimentos, de que disfrutamos, por la abundante riqueza, por la belleza que nos rodea, por la belleza que nos rodea, por la unidad con toda tu creación, porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Y sobre todo, por el aumento de nuestra fe. Que siempre hagamos tu voluntad. Que siempre hagamos tu voluntad. En pensamiento. En pensamiento. Palabra. Palabra. Y obra. Y obra. Te pido, Dios del universo. Te pido, Dios del universo. Y a ti. La luna llena. Nuestra madre. Nos acompañe, nos mande energía, fuerza, y que todos nuestros deseos se cumplan y se hagan realidad. Te lo pido, Madre Luna, Luna llena, que nos llene con tu fuerza, con tu energía y con tu poder. Que así sea y así será. Y que todos los deseos se cumplan y se hagan realidad. Uf, es fuertísimo esta noche. Yo estoy. Que toque el borde de mi vestidura. Sienta tu paz y tu amor. Porque I am. Yo soy. Nosotros somos. La presencia de Dios. Aquí en la tierra.
y bendigo a todo el mundo y a todas las cosas que contactemos en este día. Te pido, Dios del universo, mande luz a los hombres, a los que manejan la guerra, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Dios del universo, envía tu luz a esas mentes que solamente piensan en la guerra, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra, sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz. Sí, te pido, Dios del universo, derrame sobre las personas que pasan calamidades tu fuerza, tu energía y tu poder. Y ábrele los caminos de la abundancia, de la prosperidad, de la suerte, y sobre todo del amor. Amor, 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 amor. Que así sea, así sea y así será. Y así será. Bueno, pues sabéis, ahora nos vamos a soltar un poquito. Bueno, pues estamos casi ya en el final del ritual de la luna llena y ahora vamos a quemar nuestros deseos, todos los deseos. Qué curioso, me pasa con la luna nueva también, yo no he escrito nada, se me ha olvidado haber metido mis deseos. Pero bueno, le doy la gracia al universo porque la verdad es que, ¿qué voy a pedir? Si gracias a Dios me encuentro feliz y bien. Fíjate, paga, ¿no? Yo no he escrito mis deseos. Bueno, no pasa nada. Aquí están los deseos de todos mis queridos amigos que están esta noche aquí y mi familia galáctica, mi familia astrológica, mi familia espiritual y sobre todo cantidad de gente que pertenece al grupo. Tú también estás en el grupo, ¿no? Ah, sí. Bien, pues ella es de Villamartín. Luego ya os la presento. Bien, pues vamos a empezar el ritual de la quema de los deseos. Nogai, Astropolín, Asmo, Coca, Bermana, Tentatoris, Oigator. Yo os invoco a vosotros, espíritus del amor y del placer, por aquel que es vuestro soberano Señor, y a vosotros, espíritus protectores y proveedores, que todos los deseos que aquí han escrito se cumplan y se hagan realidad. Que los deseos que se han escrito se cumplan y se hagan realidad. Que los deseos que se han escrito se cumplan y se hagan realidad. Que los deseos se cumplan y se hagan realidad. Que los deseos se cumplan y se hagan realidad. Que los deseos se cumplan y se hagan realidad. Que los deseos se cumplan y se hagan realidad. Que los deseos se cumplan y se hagan realidad. Que los deseos se cumplan y se hagan realidad. Que los deseos se cumplan y se hagan realidad. Que los deseos se cumplan y se hagan realidad. Bien, mientras se queman los deseos nos vamos a dar las manos y vamos a finalizar vamos a finalizar el ritual mientras se queman nuestros deseos con la oración de la familia. Porque hemos hecho antes dos oraciones y ahora es la tercera. Siempre en mis rituales hago tres oraciones. Hay tres velas, una oración para cada vela. ¿Por qué se hacen tres? Porque el tres es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que es como si cada oración fuera para uno de ellos, entre los tres, nos ayudarán a que los deseos se cumplan y se hagan realidad. Padre eterno, te doy las gracias, por el amor, siempre creciente, en nuestra familia, por cuerpos y mentes, saludables, por armonía, fluyendo, a través de nuestras vidas, con la variedad de buenos alimentos de que disfrutamos, con la abundante riqueza, con la belleza que nos rodea, con la unidad con toda tu creación, porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo, y sobre todo por el aumento de nuestra fe. Que siempre hagamos tu voluntad, en pensamiento, palabra, y obra. Te pido, Dios del universo, derrame sobre nosotros tu fuerza, tu energía y tu poder. Y todos los deseos que en esta noche de luna llena se cumplan. Se cumpla,
cumplan y se hagan realidad. Y se haga realidad. Gracias. Gracias. Así sea. Así sea. Y así será. Y así será. Bueno, pues hemos terminado la noche del ritual de luna llena y ahora nos vamos a abrazar. Mucho abrazo. Te quiero. Eso es. Vamos abrazando y besando. Luego ya cuando levantéis de ahí os voy abrazando y todo eso y demás. Bueno, y como siempre me despido con todos ustedes con amor y luz. Agua que está con piedras, que hay unas piedras, un agua, que está la mesita. Cualquiera. Sí, cualquiera, da igual. Aquí deben salir flores exóticas, después de tantas cosas. Ponte aquí. Y échame un poquito por aquí. Agua que es la vida, como si le diéramos vida a todo lo que sea. Bueno, pues aquí ha sido el final de lo de la noche de luna llena y ahora lo que he estado haciendo es las cenizas de todos los deseos que anoche pusimos aquí para que se hagan realidad. Lo hemos mandado a la tierra y en contacto con la naturaleza. Y además desde que hago la terapia OMA todo esto está muchísimo más verde. Es un verde intenso. Lo mismo que mis plantas están también súper verdes. Pues nada, ya es el día siguiente de la luna llena, anoche lo pasamos genial, y vuelvo a repetir que aquí han estado las cenizas que hemos partido esta mañana para que todos los deseos se cumplan y se hagan realidad. Amor y luz. ¡Mua!